Así es, banda, como lo pueden ver en el video de hoy, pues fui por un Pomeranian, por una poderosísima cañuela, no para chingármela, sino pues como una especie de recordatorio de esa rutina teporocha que por tantos años me acompañó, ¿verdad? Pero bueno, una rutina de por hecho empieza pues crudo, obviamente, no vestido así, se tiene que uno poner algo más adecuado para te porochear, como esto, por ejemplo. Ah, ¿verdad? Ya traemos un look más te porocho. Y no es que como tal pues te prepares para te porochear. La verdad es que pues las únicas ganas que tienes o la única sed existente es la de la autodestrucción. Y pues cualquier garra que traigas, la de ayer o hace un mes o hace 2 semanas, pues es buena, ¿verdad? Entonces, pues vamos por un pomo, ¿o qué? Una vez que ya tienes el look, bueno, por lo general el día te porocheando, pues empieza con súbitos espasmos como de guacareo, acompañado con escalofríos en todo tu cuerpo. Algo parecido a esto, mira. Ay, güey, nomás de hacerle así me dio asco. El punto es que, bueno, para comenzar con tu rutina te porocha, pues requieres un dolor en tu alma, ¿verdad? Uno muy cabrón que te haya llevado a estar pisteando, pues ya por periodos de más de una semana. O sea, la fiesta buena onda de chavos buena onda no cuenta como rutina te porocha, lo cual está bien, no te sientas mal. La verdad es que ser te porocho no está tan chido. Entonces ya después de que llevas unas semanitas pegándole a esta calidad, pues ya sabes de lo que estoy hablando, ya entiendes esos pinches escalofríos, temblores, despertar a esa hora pues con ese asqueo. Y la hora es relativa porque para el estómago siempre es de noche, siempre tienes ganas de estar pisteando. Entonces despertar y así mira, oh, con el pinche acá shake de tu, con el temblor. Y pues ese malestar, ¿no? Entonces es ahí en donde surge esa gran idea, que no es una idea, sino una necesidad, parte de tu rutina de vida. Es ese momento en donde dices, voy por un pomo. Aquí es una cosa interesante notar que ahí sí piensas en la hora, ¿eh? Porque es importante detectar más o menos a qué hora de la vida andas ahí cotorreando para ver si la vinatería ya está abierta. Una vinatería, por si es que me estás viendo en algún lugar en donde no se sabe qué es o les llaman de otra manera, pues es ese bonito lugar en donde te vas a proveer de alcohol, de chupe, ya sabes, te la sabes. Entonces ya una vez que te decidiste, pues viene lo que sigue, que es ir a hacer la misión. No sin antes, pues, juntar pues la billetiza, ¿verdad? Que se requiere para el trago. Para este ejemplo práctico, pues pretenderemos que era uno de esos días en donde sí hay con queso las quesadillas. Y pues aquí está, menos de 20 varos, que es lo que nos vamos a... Y pues lo que sigue ya después de juntado el varo, pues es... ir por el trago, vas a hacer la misión lleno de ilusión, porque pues ya vas con todo. ¿No tiene caña de litro? Y pues ya una vez concluida la misión, vas de regreso ya con pues con todo lo que hayas adquirido, ¿verdad? Ahí pudieron haber ido unos cigarrillos sueltos también, por cierto. Nunca falta. Así es, banda. Ya que lograste la misión, pues bueno, comienza el momento de la degustación, ¿verdad? Entonces, aquí dependerá. Yo por lo general mi receta básica era pues un shot acá. Ahorita tendría que, no tengo vasos, pero sería un shot. Déjame buscar. ¿Quién lo hubiera dicho? Ya tengo uno. Pues un shot acá, ¿no? Darle acá un llegue a esta madre. Así solo, como va. ¡Fum! E inmediatamente sientes el fuego quemar tu interior. Se siente cabrón, ¿eh? La verdad es que es una sensación muy culera. Ahí continúas en esta espiral de caída hacia abajo en la peda, ¿no? Y pues puedes terminar muy mal o muy bien. A veces pues le echas chesco, pero yo siempre fui de echarle 80% alcohol, 20% de refresco, ¿no? Nada más pintadito el pedo. Y
Es una rutina muy agotadora y desgastante, aunque no lo parezca, pareciera muy sencillo y todo, pero es un pedo, es muy estresante el, por ejemplo, no tener esas moneditas suficientes para armar una de estas cosas. Pues es una cosa muy particular que eventualmente intentaré describirlo de la mejor manera posible. Por la aventura del día solo fue remembrar esta dolorosa rutina, al darme cuenta que la rutina pues puede cambiar, puede ser la que tú elijas, puede ser no autodestructiva y sí productiva, y esto, o puede ser algo que pues que atienda a tu ser, a tu persona, ¿no? Que es realmente lo más importante. Entonces, pues ya me voy a poner bien pedo, adiós a la sobriedad, fue demasiado para mí, nada, no se crean, eso es choro. Espero que hayan disfrutado de esta bonita aventura etílica. Sí que traigo look, ¿eh? Traigo un look muy, pues muy así era justamente como me podías ver deambulando por las calles ebrio. Una versión muy similar de este atuendo. Porque realmente ahorita todo está limpio, hasta huele chido. En fin, sin más por el momento, ahí se ven. No olviden suscribirse a estas ondas y pues esos rollos tan chingones. Ahí se ven, banda.